Buen día. Vamos a seguir analizando. Si te acuerdas y ayer estuviste conmigo, que estuvimos mirando las dietas de un artículo que había encontrado en el OCU, ¿vale? Que es la Organización de Consumidores y Usuarios. Y miramos unas cuantas dietas. Hoy me he propuesto que podríamos hablar de la dieta de los colores, la de la alcachofa, la dieta James Bond, que me produce muchísima curiosidad, y la dieta South Beach. Como ayer hablamos, aquí en este artículo hay como, no sé, yo creo que hay como unas 40 o 50. Mira, ahora que os lo hablo, os voy a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 30, 42, 44, 50. Pues no, hay 58, ¿vale? Exactos, hay 58 dietas o métodos a seguir, ¿vale? Que la web en este artículo ha hecho, explica en qué consiste la dieta y qué piensan ellas de esta dieta, ¿vale? Entonces, yo pienso que hacemos estas cuatro, si da tiempo ponemos alguna más, e iremos un poco. Como me ha llamado mucho la atención la de James Bond, empezamos por la dieta de James Bond. A ver qué dice de ella. Vamos a ver. Esta dieta se basa en que las proteínas necesitan más energías que otros nutrientes para ser digeridas. Es una dieta muy similar a la dieta de Hollywood, que no tengo ni idea tampoco de qué tipo de dieta es, pero con menos restricción calórica. Aconseja comer verduras, no beber alcohol, refrescos y ni siquiera zumos naturales. El comentario que hace la OCU es, presenta serias carencias, ya que sigue siendo una dieta muy baja en calorías y no se asegura el aporte en nutrientes esenciales. Vamos a buscarla. Dieta de James Bond. A ver si encontramos. La verdad es que el título es súper, mega curioso. A ver, venga, vamos a mirar las que están. Espera, vamos a hacer una cosa. Voy a poner un filtro de las que sean más recientes en el último mes, a ver si encontramos. Vamos, espera, vamos. Pondremos en el último año, va. Entrena con Aaron Taylor Johnson para ser James Bond. La dieta Hugh Jackman para volver a ser Lobezno. Vale, se supone que todo este tipo de dietas la han realizado. Vale. La dieta. A ver. La dieta energética 007 James Bond para estar en forma. A ver si se abre esto. Vale. Se basa en muchas verduras, pocos hidratos de carbono. Son algunas de la clave de alimentación que permitirá estar en línea y verse bien. Conozca los 7 puntos para lograr el éxito. ¿Qué hace que esté siempre dispuesto? Bueno, ponen un poco aquí de literatura, de que dice. Los 7 puntos clave que hace que el popular James Bond esté siempre dispuesto a luchar contra el mal y no presentar un aspecto de estar cansado. A ver, los puntos. Se elimina el azúcar refinado y la cafeína. Esto implica no consumir, bueno, ponen lo que no consumir, ni galletas, ni caramelos, ni dulces, ni café. Esto está bien. En cuanto al azúcar refinado, estaría súper de acuerdo. El tema de la cafeína, si no lo tomas mejor, pero si no hay un exceso tampoco implica un gran problema. No ingerir muchos jugos de frutas ni bebidas gaseosas,
ya que tanto el jugo de natural, de naranja natural como el jugo preparado de manzana, sin azúcar, tiene mucha concentración de glucosa. Esto estoy súper de acuerdo porque ya lo comentamos en otro directo de que os hablaba de los zumos, que en principio los zumos no son muy recomendables, pero lo de siempre tampoco es cuestión de ser súper radical y súper talibán y se puede tanto en tanto. Pero bueno, el punto 3. Ingerir mucha proteína es la parte más rica de esta dieta energizante y implica incluir en la dieta diaria huevos, carne blanca, pollo, pavos, pescado, crustáceos, carne magra de vaca, de cordero, cerdo, lentejas u otras legumbres. Bueno, pone que es la parte como más importante, con lo cual es una dieta hiperproteica. Y ya veremos si lo pone, pero en principio una dieta hiperproteica y sobre todo si la proteína procede de proteína de alimentos de origen animal no es nada recomendable porque acaba cansando tanto los riñones como el hígado. Ingerir un almuerzo súper poderoso. Si usted se encuentra con sensación de fatiga por la tarde, debería comer un almuerzo, en este caso el almuerzo es la comida, de alto valor, ¿vale? Proteico, ¿eh? O sea, basado en proteínas con abundante porción de verduras cocidas. Además, debería tener una dieta lo más baja posible en carbohidratos. Vale. Comer verduras a diario, que no tienen que estar muy cocinadas para que tengan todos sus nutrientes, porque no sé si lo he explicado alguna vez, pero cuanta más temperatura le das a un alimento, hay nutrientes, sobre todo como minerales, vitaminas, que se pierden. En esto estaría bastante de acuerdo. Consumir pocos hidratos es fundamental. No comer mucha miga, pan, pastas, galletitas, alfajores, otros productos basados en trigo, ya que la ingesta desmedida de almidón no solo tiende a disminuir la capacidad de movimiento de la gente, sino que también conduce al aumento de peso. Consumir pocos hidratos de carbono, pero bueno, claro, es que aquí está haciendo una relación directa de hidratos de carbono con pastas, panes, galletitas y productos de trigo y seguramente es cereales refinados y no integrales, con lo cual tampoco estaría, no estaría de acuerdo y aparte si los hidratos de carbono son muy bajos puede llevar a una debilidad. Dormir un mínimo, y el último punto es dormir un mínimo de 8 horas diarias. Solo eliminando la cafeína y los azúcares refinados, dormirás mejor y se despertarás más naturalmente. Sí, en principio hay puntos que estoy de acuerdo, pero esta noticia tampoco nos dice cuánto tiempo lleva, o sea, cuánto tiempo seguirla. ¿Vale? Lo que sí que pone es que, bueno, que es como la dieta que han realizado o que realizan los estrellas de, ¿no? De Hollywood para hacer para representar di diferentes papeles en las revistas. A ver si encontramos alguna que le ponga un poco más de luz. Porque yo me he quedado un poquito. A ver, no un poquito igual, pero. Pero a ver, un menú tipo, a ver qué pondrían. Encuentro la cafeína. A ver, se basan en estos 7 puntos. Y tampoco nos dice como un menú tipo para poder decir, ah, pues va por aquí o por allá. La dieta que cambió el físico de Daniel Craig para Casino Royale. Claro, la cosa es que esto de James Bond, ¿no? Sale como súper musculado y el tema de que este es como súper musculado también es el hecho de consumir mucha proteína animal y no hidratos de carbono para, bueno, pues para lo mismo, para crear una sensación sobre todo de mucha más masa muscular. A ver si dice. Hostia. Suplemento de proteína con polvo, no funciona.
No, es que he dicho lo de hostia porque en este artículo pone: beber te deshidrata y tu cuerpo necesita esa hidratación para usar la proteína para reconstruir el músculo. Vale, no, lo he leído sin perpendicular y pensaba que era beber agua. Y digo, se supone que es beber alcohol. Entonces estoy de acuerdo. En teoría pone que es comer 5 o 6 veces al día. Se eliminan los hidratos de carbono tanto por la tarde como por la noche, con lo cual solamente se comerían hidratos de carbono por la mañana o hasta la hora de la comida. Comer muchas frutas y verduras y sobre todo tener o sea, la alimentación es muy, muy, muy alta en proteínas. Aparte de después también un plan de ejercicios y así. Lo que pasa es que no encuentro, a ver, alguno más, no encuentro cuánto se debería seguir. Entiendo que se tiene que seguir durante un tiempo determinado. A ver. Pero no, la verdad es que no me deja, tampoco me da mogollón de fiabilidad. No deja de ser una dieta proteica más. Vale. Vale, a ver si encontramos plan de dieta, a ver. Sobre todo sale esta dieta de James Bond por el Daniel Craig. Comer dieta baja en hidratos de carbono. Tanto estaba siguiendo una dieta estricta de ensalada, verdura y no desgraciadamente legumbres, vegetales crudos y frutas. Bueno, nos quedamos con eso, que es hiperproteica, y yo entiendo que sería seguirla durante un tiempo determinado, porque si no, a la larga el problema que va a haber es que vas a producir una sobrecarga tanto de riñón como de hígado. Vale, pues haga. Tanim, la dieta de James Bond fuera. La dieta de la alcachofa, supongo que será como todas las dietas que solo son de un alimento, muy basada en la alcachofa, y la he elegido porque ahora en este momento si estás aparte viéndome desde España, es época de alcachofas. Entonces también me ha llevado la curiosidad. A ver, vamos a ver. La dieta de la alcachofa. Vale. Según la OCU, se basa en la acción depurativa de unas cápsulas. Ah, de unas cápsulas de alcachofa. Está avalada por personajes de la prensa del corazón que la han seguido. Lo que nos cuentan es que el secreto de la pérdida de peso reside en esa dieta excesivamente baja en calorías, con lo cual es hipocalórica y todo el rollo. A ver, pues vamos a mirar la dieta de la alcachofa en qué consiste. Yo pensaba que se basaba en, ¿cómo se llama ahora? Yo pensaba que se basaba en el consumo de alcachofas, pero resulta que no, que supongo que debe ser el extracto de alcachofa. Según un artículo de Clara, pone la dieta de alcachofa para adelgazar 3 kilos en 3 días, o sea, 1 kilo al día de unido. ¿Cómo perder? Hostia, el faro de Vigo. Es que el faro de Vigo digital es como, no diría un referente, pero tengo las alertas de Google para dietas, salud y alimentación, salud y estilo de vida. Y tenía, perdona, tenía el de dietas, pero al final lo saqué. Y el faro de Vigo es como aquel que dice que diariamente saca una dieta diferente, algo con la dieta. Y yo bastante pardilla pensaba que todos estos artículos salían más de cara al verano, ¿vale? A la odiosa operación bikini. Y no, no. Esto es todo el año. A ver, dieta de la cachofa. De entrada, la primera web que sale cuando vas en el buscador es Dos Farma, que mucho me equivocaría, pero por el nombre. Ha de ser una web de productos o de suplementos farmacéuticos, de laboratorio, ¿sabes? O farmacéuticos así.
¿Qué sí que consiste? Ah, bueno, aquí pone acaban las fiestas de Navidad y tal, y bueno, lo típico para volver a tu peso ideal. Está marcada por hábitos alimenticios especialmente restrictivos, con lo cual hipocalórica. Aquí lo que nos pone, en el caso de la alcachofa, la dieta basada en el consumo de dicha hortaliza es una de las más famosas a nivel mundial. Por el alimento, bueno, porque la alcachofa es depurativa, colerética, colagoga, que quiere decir que ayuda a eliminar ácido úrico, colesterol, triglicéridos, urea, ¿vale? También tiene fibra, con lo cual va bien para los picos de insulina. Y aquí nos explica las propiedades. A ver, ¿en qué consiste la dieta? Se centra en el uso o consumo de esta hortaliza o su jugo como elemento ingrediente principal de multitud de comidas a lo largo del día. No sé si le habéis consumido el jugo de la alcachofa, pero yo sí que lo he probado al hervir alcachofas y también lo he hecho no como la dieta de la alcachofa, sino a veces en plan depurativo de infusiones de alcachofera. Y yo personalmente no lo puedo consumir porque me da un asco impresionante. Es muy, muy heavy para mí el gusto. Otras personas dicen que no hay problema, ¿vale? O sea, no le quitaría esta dieta, que sí que es depurativa por el hecho de consumir alcachofa. Pero esto es, la dieta de alcachofa se sustentará en una carencia de calorías que bueno, que lo que te va a hacer es que pierdas energía y agotamiento. Supongo que quita todo el tema de hidratos de carbono. A ver, además de una pieza de fruta acompañada de una bebida desnatada, una tostada integral con crema de alcachofa puede convertirse en la opción más recomendable. Esto es el desayuno. La comida, arroz integral con alcachofas hervidas, carne blanca de pollo, pavo y ya está. Y en la cena una ensalada fresca con alcachofas en conserva o asadas. En conserva, muchos ya llevan azúcar y tiene una cantidad de sal impresionante, con una porción de pescado. Será una posibilidad. Bueno, cuando, como vemos aquí, menos en el desayuno, hay proteína y proteína animal en todo el resto. Y supongo que estos 3 kilos que dicen que se bajan en 3 días, no es tanto que tú pierdes grasa, sino es el efecto de la alcachofa, que al ser depurativa y desintoxicante, lo que hace es que pierdas líquidos, ¿vale? Que es lo que os decía, que normalmente cuando empiezas una dieta y ves que baja muy rápidamente el peso en los primeros días, la primera semana, no es que estás adelgazando grasa, sino lo que haces es que estabas reteniendo líquidos y estos líquidos los eliminas. Bueno, pues tampoco es que sea. A ver otro artículo. Este es la del Faro de Vigo, que esto siempre, y este es de enero de este año. Vale, algunos alimentos. Bueno, es que es muy bueno porque la web del Faro de Vigo, entre medio de esta alcachofa, te pone dieta de limón, el régimen de moda para perder peso en pocos días. ¿Qué es la dieta RINA? Bueno, es que yo creo que son especialistas esta gente en estas dietas así un poco, ¿qué diría? Dietas fast food. Mira, la dieta de la alcachofa propone que durante 3 días incorpores este vegetal en las comidas. Verduras y frutas poco calóricas, por ello no evitar plátanos. Permite tomar café, té e infusiones. Y pierdes entre 3 y 5 kilos según el Faro de Vigo. Vale, para ello debes basar tus comidas y cenas en el consumo de alcachofas. Hacerse a la plancha, en sopas, incorporar a tus ensaladas. También puedes incorporar una infusión de alcachofa antes de cada comida. Y según este artículo, solamente puedes tomar un máximo de 3 al día de infusión de alcachofa. Vale, ¿ves lo que os decía? Está diseñada para eliminar líquidos, pero debes tener en cuenta que es muy baja en calorías y a la larga puede llegar a provocar carencias y problemas en tu salud. Lógico. Por eso te decía que el hecho de que adelgaces estos kilos es por el hecho de que estás tomando, o sea, introduciendo
este vegetal, que es depurativo y diurético. Vale, ¿qué más? Vamos a mirarla. Nos quedan dos. La de la alcachofa. Venga, vamos a mirar la de los colores. Dieta de los colores. Se dividen según su color. Blanco serían harinas, pescado blanco y arroz y pollo. Rosa, jamón cocido, gambas, salmón. Cada día se toman los alimentos del color que toca. El color se decide por la fecha de nacimiento de la persona que va a seguir el régimen. De unido. Es una dieta tremendamente desequilibrada y caprichosa que carece de base científica, no me extraña. Estoy flipando. Sí que me habían dicho de gente que... Bueno, en concreto me viene a la mente una persona que me comentó de otra persona de, no, no, yo no como alimentos blancos, yo no sé qué. Y yo pensé, la dieta de colores, pero tampoco sabía muy bien de qué iba. O sea, que depende del día que has nacido. Te van a decir qué color comer en cada uno de los días de la semana. Con lo cual, yo qué sé, el día que te digan que comas todo rosa, te vas a pasar todo el día, ¿no? Comiendo jamón cocido, gambas, salmón, porque rosa, a nivel de frutas y hortalizas, el rábano rosa no es. La fruta que me viene es la fruta del dragón. Bueno, no sé, estoy flipando bastante. Vamos a ver si encontramos ahora dieta de los colores. A ver si encontramos como el hecho de que te expliquen cómo va la dieta de los colores. Hostia, mira, aquí encuentro una imagen. Ah, según una web, a ver. La dieta de los colores o dieta arcoíris. Monse, la dieta de los colores. Hay un libro de una tal doctora Monse Folk. Ya no sabía ni que había el libro. Vale, combina los colores alimentos, baja de peso y mejora. A ver. A ver, la dieta de los colores, ¿en qué consiste y hasta qué punto? La dieta de los colores se come de todo y de manera. A ver, es de una nutricionista, la Monse Folk. Vale, vamos a ver en qué está basado. ¿Qué consiste? Pretende hacer disfrutar de la comida sin sufrir hambre. Y es posible gracias a que no se trata de eliminar alimentos, sino de adaptarnos a una alimentación sana y equilibrada, que ayuda a modificar el metabolismo sin apenas esfuerzo, según explica la doctora del Centro Médico Teknon de Barcelona, la nutricionista Montse Folk. Se trata de hacer una fácil, una dieta en la que se come de todo. Es una dieta equilibrada, es saludable y forma parte de todos los alimentos de la dieta mediterránea. No sé yo si esta será la misma que han identifica. Mira, el menú se divide en cuatro colores: rojo, verde, amarillo y marrón, relacionados con grupos de alimentos básicos que se pueden encontrar en cualquier nevera. Además, hay un color extra que es el azul para identificar los líquidos y los condimentos. El objetivo de la dieta es una apuesta firme por una forma de alimentación saludable y equilibrada, más allá de la pérdida de peso, según esta nutricionista. Se trata de aprender a comer de forma consciente, equilibrada y en consecuencia eliminar el sobrepeso y recuperar el peso ideal. Dice, en comparación con otras dietas, añade, la ventaja de la dieta de los colores es que puede hacerla el tiempo que quieras porque comes de todo y no hay ningún alimento que esté prohibido o desaconsejado. Además, añade, esta dieta te quita la sensación de tener restricciones. A ver. A ver, dice, al hablar de colores se podría pensar que hablamos del color de cada alimento y la ingesta del mismo según el color. No es así. Según esta nutricionista, los alimentos en rojo para las proteínas, clasifica los alimentos en rojo para las proteínas vegetales y animales, el verde para los vegetales, el amarillo para el azúcar y los hidratos de carbono y el marrón para las grasas. Hola, y el marrón para las grasas, pero no era en rojo, verde, así, rojo, verde, amarillo y marrón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale.
El rojo son las proteínas porque se puede asociar más la proteína por excelencia, que es la carne roja. Bueno, a ver si pone, bueno, publicita su libro, pero no veo ningún, así como un plan, ¿no? Para saber cómo hacer un plan. Así las mujeres seguirán la pauta. 3 más 3 más 3, es decir, 3 alimentos del grupo rojo, 3 del amarillo y 3 del marrón, mientras que los hombres 4 más 4 más 4, lo mismo que las mujeres, pero añadiendo una ración más. El grupo verde es de consumo libre en cantidades y raciones para ambos sexos. Yo no sé si esta es la misma. La dieta de los colores. Azul, rojo, verde, blanco y amarillo. Yo creo que hay dos aquí. A ver. Bueno, yo creo que hay dos. Una que es así porque he flipado muchísimo. Aunque sería ser, no es preciso que todo se debe, cita al mismo plato. Bastaría con tomar al menos un alimento de cada color a lo largo del día, ¿vale? No. Yo no creo que es la que mirábamos que habían hecho el Ocua. Porque esta es como así más equilibrada. No sé, de todas maneras, también me parece un poco. Si tienes que estar mirando los colores. Alimentos verdes, alimentos azules. Es que hay como un poti-poti. Unas es esto de que te lo hacen con cuando has nacido. La otra es cuando te dicen que hay cuatro colores. Después, en otras que mira, ves, por ejemplo, aquí hay rojo, amarillo, naranja, blanco, verde claro, verde oscuro y azul violeta. Hay un poti-poti de todo que flipas. Y en lo que busco, que es en lo que se basan muchos de los artículos de este libro que se llama La dieta de los colores, que ha publicado esta nutricionista, Montse Folch, y es antiguo, este artículo es del 17, 2017. Tampoco te explica mucho en el artículo, porque le da bombo a su libro para que lo compres, supongo. A ver, vamos a ver el último del que es del consumer.es, la web, y a ver qué dice. La dieta de los colores, que se difunde en internet como un método para adelgazar, se aleja. Esto es el subtítulo de su origen. Una propuesta para fomentar. Vale, ahora lo entiendo. La dieta de los colores se basaba en esta dieta que te digo de este libro, que más o menos se podía ver que era saludable, y supongo que a partir de aquí han salido lecturas subjetivas y alternativas. Y es en la que hablaba el artículo de Locu, de que según qué día has nacido, te dicen qué día de la semana vas a comer un color u otro. Vale. Vale, ¿ves? Lo que dices es que la dieta de los colores salió de un programa norteamericano de 5 al día, de como aquí que también, las 5 piezas de fruta, verdura y hortalizas. Y de aquí se fue desvirtuando y un poco, entre comillas, prostituyendo a lo que decimos de lo que hablaban en el OQD, qué día has nacido, según el día que has nacido. El lunes comerás blanco, el miércoles azul y el jueves. Bueno, pues la verdad es que bastante para allá. Y a ver, la última, la de South Beach, tiene pinta así como de glamurosa y de dieta de las estrellas. Esta dieta está basada en tres fases, donde las proteínas tienen una gran importancia, bueno, hiperproteica también. No sé, todas estas dietas así como de, ¿no? De celebrities, todas son súper hiperproteicas. Y vale, y cuando es hiperproteico, ¿qué pasa? Pues que entonces te sacan los hidratos de carbono. Predomina las proteínas de forma exagerada y excluye los hidratos de carbono, al menos al principio. Es en tres fases. A lo mejor también tiene mucho que ver con como la dieta Duncan, la Atkins o la Montiña, que también son muy
hiperproteicas, todas ellas, y que hay diferentes fases. Normalmente en la primera fase siempre hay un consumo súper excesivo de proteínas en todas las comidas, y cuando llegas ya a la segunda, a la tercera fase, pues te deja introducir ciertos alimentos que contienen hidratos de carbono, ¿vale? Pero en una proporción más pequeña, pero que son como súper el demonio en las primeras fases, ¿no? Es el gran. Son los hidratos de carbono son los grandes culpables de que tengas mayor peso. Vale, también hay un libro, La dieta esta de South Beach. Y por ejemplo, el primer artículo que nos sale es de la Clínica Mayo. A ver. Pero claro, es que también muchas de estas dietas es como la de los colores. Cuando salen, tienen un objetivo que es para intentar equilibrar, comer más equilibrado, y después se empiezan a desvirtuar y acaban lo que decimos, ¿no? La de los colores, de según cuándo has nacido, vas a comer una cosa u otra. Y hay muchas también que son dietas que se han estudiado a nivel médico, de médicamente para una afección, para un problema, y después de ahí se saca una parte, ¿no? Y se hace pues para lo que se llevan todas las dietas, a adelgazar. Estilo de vida saludable, pérdida de peso, ¿ves? Esta es baja en hidratos de carbono, que es una ventaja para perder el peso. Vale, es una dieta comercial de pérdida de peso popular que se creó en el 2003 por un cardiólogo y que saca un libro. Vale, es baja en hidratos de carbono y alta en proteínas y grasas saludables. Y es bastante estricta. Vale. Sería un poco también la dieta cetogénica, la keto. Y lo que hace, pues lo que te digo, que da fuerza a que el cuerpo, como tiene poco hidratos de carbono, pues queme su energía y así te haga perder grasa, ¿no? Y coja la grasa. Estilo de vida saludable. Vale, detalles de la dieta. Carbohidratos, es más baja en carbohidratos que un plan de alimentación típico. Vale, ¿ves lo que os decía? Al principio, carbohidratos son casi inexistentes, y conforme pasan las. Porque lo que se quiere es inducir al cuerpo a un estado de cetogénesis, ¿vale? De eliminación de cuerpos cetónicos. Normalmente cuando una persona en su cuerpo tiene cuerpos cetónicos, ¿vale? Bueno, no en su cuerpo, expulsa cuerpos cetónicos, que esto se puede ver tan fácil como estas tiras que se hacen para cuando tienes infección de orina, para saber el tipo de, si tienes glucosa en orina. Si hay cuerpos cetónicos, habitualmente es porque se está quemando grasas del organismo. Y el hecho de quemar grasas hace que el cuerpo entre en cetogénesis, por eso las eliminas a través de la orina, y da que entres en que empieces a perder la grasa. Pero claro, estas dietas no son nada saludables a largo plazo. Vale, en la fase 1. A ver. La fase 1 es de 2 semanas y se diseña para eliminar los antojos del alto contenido de azúcar y almidones refinados. Elimina casi todos los hidratos de carbono. No puedes tomar jugo de frutas ni alcohol. Y lo que te concentras es en comer proteínas magras. Y da una pequeña mención a productos de soja. Y también puedes comer verduras con un alto contenido de fibra, productos lácteos con bajo contenido de grasa y alimentos con grasas saludables e insaturadas como aguacates, nueces y semillas. En la fase 2, o sea, diríamos esto lo sigues 2 semanas, es
Es la fase de pérdida a largo plazo de peso. Aquí se empiezan a añadir alimentos que se prohibieron en la fase 1, como los panes integrales, fideos de trigo integral, arroz integral. Esto está bien, no está bien el hecho de que lo saques de manera drástica en la fase 1, pero en la fase 2 al menos no te dicen que pongas pan blanco. Y la fase 3, que es de mantenimiento, está destinada a ser una forma saludable de comer. Continúa siguiendo los principios de estilo de vida que aprendiste en las dos fases anteriores y puedes comer todo tipo de alimentos con moderación. Vale, pero bueno, se basa más en una dieta proteica, tal vez por un tiempo determinado podría irte bien. Pero lo de siempre, cuando las dietas se basan en un bajo consumo de hidratos de carbono y en un alto consumo de proteínas, de proteína, sobre todo animales, acaban agotando por mucho que adelgaces, que pierdas líquidos, acaban agotando el organismo. Y no puedes hacer mucha cosa más que hacer la dieta. Vale, pues seguimos en el próximo viendo las otras dietas. Chao.